La charla sigue en los cortes y siguen las averiguaciones y todo. Y acá ya estamos, te digo, el que ya tiene la casa esperando para la ampliación y el que no está averiguando para empezar ya a construirla, digo. Así que no se duerman del otro lado. Vamos a meternos ahora con otro de los emprendimientos. Hablamos de CAECUS, hablamos por una sociedad más inclusiva. Mirá. CAECUS es un proyecto creado por estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información y su objetivo es generar una sociedad más inclusiva, aumentar la autonomía de las personas con discapacidad visual, generándoles confianza y seguridad. Para ello, CAECUS construyó dos aplicaciones móviles, una para el ayudante tutor y otra para las personas que necesitan ser asistidas, unos lentes inteligentes y una plataforma web de administración. De esta manera, con el comando correcto, te dice dónde quieras y cuando quieras, ¿dónde estás? La ubicación exacta para poder calcar ansiedades. CAECUS conecta a las personas con amigos o familiares que necesitan ayuda. Conoce los lugares donde se dirige y enseña nuevos destinos. CAECUS detecta obstáculos para que los evadan y de esa manera evitan los golpes de cintura hacia arriba. Este proyecto fue muy premiado y reconocido en el ámbito emprendedor. Bueno, Lucas, buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Cómo surge la idea en la universidad allí? ¿Cómo surge la idea de generar una solución para la gente que tenga algún tipo de discapacidad visual? Bueno, como recién bien decían, nace dentro de un marco de tesis de Ingeniería en Sistema de Información. Luego fue evolucionando, que ya hoy ya es un producto, ya es una realidad. CAECUS nace con un objetivo principal de integrar a la persona con discapacidad visual en entornos urbanos. Cuando la persona sale a la vía pública, que tenga su autonomía de llegar de un lugar a otro, si tiene algún imprevisto o una desorientación, lo puede asistir de una persona de manera remota e instantánea y aprendiendo destinos distintos para que ellos puedan sumar su autonomía. En ese punto nosotros hicimos un análisis en la sociedad, identificamos por supuesto la falta de autonomía, la falta de inserción social, la falta de inserción laboral por supuesto, y la carencia de poder acceder a la tecnología que hoy viene del exterior, por los precios, por supuesto. Todos en dólares, $4,500, $3,000, y la persona con discapacidad, al no tener una inserción social y falta de trabajo, no puede acceder a este tipo de soluciones. Como propuesta de valor que nosotros hicimos dentro del proyecto, es por supuesto generar una solución de hardware, que son los lentes que como bien veíamos. Eso que está viendo, es decir, a simple vista es unas gafas. Exacto. Con sensores, cámaras y láser, por lo que veo ahí. El láser funciona como sensor, me imagino. Exactamente. Hoy lo que tenemos son dos sensores que están vinculados, sincronizados con dos motores vibradores que advierten la presencia de un obstáculo de la cintura hacia arriba, advirtiendo la persona de este obstáculo y pudiendo evadir este posible accidente, digamos. ¿Esto puede reemplazar al bastón o lo complementa? No, exactamente. Hacemos un complemento directamente con el bastón. Generamos un plano paralelo al cuerpo donde al 1.20 m hacemos una detección de los obstáculos, avisamos a través de este movimiento sensorial de dónde viene el obstáculo y la persona con discapacidad puede evadir el obstáculo. Si ellos se presentan en una situación de desorientación, a través de comando de voz, automáticamente se vinculan al teléfono celular donde están instaladas las aplicaciones, manda un correo y con la posibilidad de acceder a la cámara y ser sus ojos en ese momento y poder sacarle una situación de estrés o una situación de urgencia, digamos. Claro, es decir, vos estás usando los lentes y entonces me podés transmitir a mi teléfono para yo poder ver lo que vos estás haciendo en ese momento. Exactamente. En vivo yo voy viendo por tu cámara, digamos. Exacto. Exactamente. Vos a través de tu celular me podés ir guiando porque la aplicación también va transmitiendo lo que vos me podés ir solucionando en el trayecto que yo quiero ir haciendo. Ten cuidado que la vereda está rota, cruzar la calle, doblar a la derecha, a la izquierda. Sí, más que todo, si tiene una situación de estrés, las personas tienen una situación de ansiedad donde hasta que cada una de las personas lo pueden socorrer, pasa un cierto tiempo donde eso le repercute psicológicamente. La idea es atacar ese punto, ayudarlo en el mayor corto posible, tiempo posible, perdón, y sacarlo de una situación de estrés. ¿Y esto podría estar vinculado a algún teléfono de emergencia incluso? Sí, puede estar vinculado a diferentes personas y uno puede ser un teléfono de emergencia, donde puede hacer una prestación de otro tipo de servicio. Uno elige hoy con quién vincularlo, con qué persona, con qué número, con qué mail. Tiene un sistema de seguridad donde la persona ciega decide quién
lo puede ayudar. Puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser un amigo, puede ser un profesor de orientación y movilidad e incluso un psicólogo para poder contenerlo. Y en lo personal, ¿cómo te surge esa inquietud de decir, bueno, quiero desarrollar una solución para esta gente que tiene dificultad visual? Mira, ahí te voy a comentar un poquito. Nosotros tenemos la profesión de ingeniería en sistemas. Tenemos una pasión de ayudar a personas, en este caso con discapacidad visual. Cuando se juntan o se mergen esas dos situaciones es donde nacen este tipo de proyectos. Mezclamos la tecnología con una pasión, ayudamos a personas con discapacidad. Hoy yo particularmente tengo un primo que tiene una disminución visual, vivía en Neuquén y cuando retornó a Córdoba a vivir se empezó a enfrentar con estas situaciones que yo le comenté. Son de uso cotidiano, perderse, ir a la facultad, tardar más de 2 horas en recorrer 10 cuadras. Entonces básicamente es hacer un apoyo a un recorrido, sacar a la persona con discapacidad visual de su casa y que no se encierre, poder tener una vida social, poder adquirir un trabajo. Entonces con esta aplicación lo que queremos hacer es sumarle confianza y seguridad, insertarlo en la sociedad y por supuesto que puedan conseguir un trabajo digno. Es decir, muchos de estos emprendimientos surgen de una problemática que uno conoce de cerca, ¿no? Algún familiar, como es el caso. Sí. Recién hablábamos de tres construcciones. En realidad Lucas tiene muchos otros emprendimientos en donde siempre ha trabajado con sectores vulnerables. Y esto es lo que distingue un poco al emprendedor social. Claro, exactamente. La idea es desarrollar productos que se puedan comercializar, que tengan mercado, pero con el objetivo último de ayudar, ¿no? Sí. Hoy la aplicación de los lentes se construye a través de teléfonos celulares obsoletos, que es donde nosotros tenemos la pata de la parte ambiental dentro del triple impacto. O sea, por ejemplo, la cámara la sacan desde ahí, el vibrador la sacan desde ahí. La cámara, los motores vibradores, fichas que nos pueden hacer falta. Entonces reutilizamos un material obsoleto para poder darle utilidad y en este caso aplicando una discapacidad. Claro, y a bajo costo, que es también lo que decía, porque la misma tecnología traída de afuera, bueno, con todo lo que esto implica, me imagino el costo que debe tener, a diferencia de esto construido acá y encima con material reciclado. Sí, por supuesto. Y todo lo demás, la programación de todo lo que es la aplicación, ¿la hicieron ustedes? Sí, dentro de lo que es mobile se desarrollaron dos aplicaciones, una de uso habitual de la persona con discapacidad, que está desarrollada íntegramente con los estándares de accesibilidad para que puedan acceder y puedan utilizar la aplicación sin ningún inconveniente al ser no videntes, y otra aplicación para las personas que van a asistir a la persona con discapacidad visual. Claro. ¿Bien? Sí. Esas dos aplicaciones se vinculan a un framework de trabajo que está montado de manera web, donde vincula cada uno de los destinos de las personas con discapacidad visual, controlando ese recorrido que puede ir haciendo, viendo qué recorridos habituales hace la persona con discapacidad visual y también, por supuesto, administrando a los usuarios. Ahora, recién decías, por ejemplo, los sensores miden si de la cintura para arriba la persona está expuesta a algún peligro, no sé, puede ser un cartel, de un árbol, en la vía pública, hay muchos peligros por ahí a los que estamos expuestos, las personas que vemos bien, imagínate las personas con disminución visual o ciega en algún punto también. Esto que, ¿cómo es el sistema? Digo, a determinada cantidad de metros de distancia te va avisando, ¿cómo funciona? A través de las pruebas que fuimos haciendo, alrededor de 60 ciegos que nos fueron proporcionando sus situaciones, determinamos que la medida exacta de medida y detección de los obstáculos es a través de la medida del brazo más el largo del bastón. Bien. Ellos están acostumbrados a hacer ese barrido habitual del bastón y esa es la medida exacta que estamos haciendo el barrido de la cintura hacia arriba. Entonces, es como que le ampliamos el movimiento y estamos haciendo el barrido de la cintura hacia arriba, detectamos los obstáculos, mientras ellos siguen haciendo su barrido habitual de la cintura hacia abajo. ¿Y estos obstáculos qué pueden ser? Además, personas también, digo, ¿no? Sí, entendemos que las personas lo van a esquivar, pero también los detecta, por supuesto, detecta toldos, detecta carteles, bueno, todo tipo de obstáculos que se pueden presentar. Lamentablemente la sociedad no está inclusivamente arquitectónicamente inclusiva, entonces lo que nosotros hacemos hoy es evadir
ese obstáculo. Lo que queremos generar es dejar una cultura de accesibilidad, tanto en lo arquitectónico como en lo tecnológico, para poder ayudar a través de la tecnología a personas con discapacidad. Por eso el nombre, porque en realidad el nombre del emprendimiento no es CAECU, sino Proyecto CAECU. Por eso lo de proyecto viene por ese lado. Digamos. Exactamente. Uh-huh. En realidad tenemos una visión de generar esta cultura de accesibilidad compartiendo un concepto de ciudades inteligentes, que claro. Es lo que se viene. ¿Ya está disponible? Digo, ¿ya está accesible si alguien quiere hacerse de todo el hardware y el software, digamos? Hoy estamos en la etapa de prueba. Cualquier persona con discapacidad visual puede contactarse con nosotros y empezar a hacer estas pruebas, y a fin de año tendremos una validación de concepto donde pueden ellos participar de esta aplicación, digamos. Excelente. Proyecto CAECUS, ¿eh? Lo googlean, lo encuentran así en redes sociales. Exacto. En Google, en todos lados está, sí, como sí, Proyecto sí. CAECUS. Es simple, como suena. Nos vamos a ir a un corte, pero antes recuerden que si usan contenedores para depositar los residuos, tienen que tener en cuenta algunos consejos. Primero, depositar solo residuos domiciliarios, no dejar la tapa abierta y colocar las bolsas siempre bien cerradas. Seamos buenos vecinos. Cotreco, higiene urbana. Ya volvemos.